nos toca visitar el Cabo Peñas. Tú leen que Cabo Peña, punto más septentrional del Principado de Asturias, o lo que es lo mismo, el punto más al norte de la comunidad asturiana. Cabo Peña, decir que está situado entre Avilés y Gijón, en el municipio de Gozón, al norte de Asturias, como decía. Una zona de fácil acceso tanto para gente con movilidad reducida, digámoslo así, ya que consta de muchas rampas de madera, pero no precisamente solo para eso, sino para proteger el lugar de las pisadas y demás, porque el lugar consta con un gran valor natural. Tanto que es un espacio natural protegido y desde el 2014 pertenece a la red de europea Natura 2000, una red europea que protege mucho o protege los lugares más valiosos de toda Europa, digamos que protegiendo lo que es la biodiversidad, tanto la fauna como la flora de los lugares. Parque o Cabo Peñas, un balcón, se le denomina como un balcón al Cantábrico, o sea, es ideal para venir a pasar, hay muchos bancos para sentarse a mirar para el mar y la verdad que es que relaja. Una de las vistas es todos estos islotes que vamos encontrando, en el que destaca el que tengo a la espalda, la isla Herbosa. La isla Herbosa es la segunda en extensión del Principado de Asturias, o sea, la segunda más grande. Que Cabo Peña es uno de los lugares más encrespados del Principado de Asturias. Es decir, que los acantilados son tan altos que hay lugares en los que alcanzan incluso hasta los 100 metros de altura. Cabo Peña, como decimos, protegido, espacio natural protegido, pero no solo por sus aves o sus especies migratorias, sino también porque en este lugar, por lo visto, se pueden encontrar todas las especies de brezos que habitan o encontraríamos en la región. Bueno, decir que no lo hemos comentado, que el Cabo Peña está coronado por el Faro Peña, el que tenemos a la espalda, un faro que fue inaugurado en 1852. Inicialmente alumbraba con fuego, como se alumbraba antiguamente con los faros. Ahora mismo es el faro más importante, digamos así, incluso el más potente, que alumbra más lejos de todos los faros que cuenta, o con todos los faros que cuenta el Principado de Asturias. También que lo que es el espacio natural protegido compete, no, incluye también lo que son las playas, acantilados y complejos dunales que por lo visto hay por ahí, que no se ven desde aquí, que es donde habitan lo que es todas las especies migratorias, tanto de aves como las que habitan en el lugar, o sea, lo comprenden absolutamente todo. No me acuerdo cuánto era la extensión de lo que es el parque natural protegido, pero comprende lo que es parte del interior, o sea, lo que es el pico más septentrional del Principado. Ven que Cabo Peña, 5 estrellas, aconsejado 100%. Decir que nos vamos con unas malas ganas que nos vea, porque es ideal, o sea, estamos aquí ya
planeando, no creo que este año, sino volver otro año simplemente para venir a caminar toda esta maravilla de paisaje. Estamos, pero vamos, privados no, lo siguiente. O sea que ya tenemos plan. Dice que siempre hay que dejar algo que hacer para volver, pues vamos, ya tenemos plan. Cabo Peña, aconsejable 100%. ¿Ven qué? Nosotros, por Asturias, continuamos.